Con el objetivo de incentivar la creación de pequeñas y medianas empresas y el emprendedurismo en Zacatecas, empresarios aglutinados en el colectivo Equidermus a través de la organización Yo Emprendo estructuraron un taller de capacitación con entrada gratuita que se realizará este 30 de agosto en el Teatro Calderón, en punto de las 10 de la mañana. Con el objetivo de que la gente pueda entender y comprender que iniciar los negocios, iniciar el terreno de los negocios no es una tarea imposible, es una tarea que se puede analizar, que se puede crear, que puedes lograr que tus sueños se conviertan en ideas de negocios exitosas que generen más y mejores empleos aquí en la entidad. Ese evento es para fortalecer a la micro, pequeña y mediana empresa en la entidad. Estarán allí, ya les contarán un poco más ahorita a detalle, pero están allí algunos empresarios exitosos que además de compartir sus experiencias, impartirán también un taller a modo de mentoría al final. Es decir, el emprendedor zacatecano podrá reunirse con empresarios exitosos para hacerles preguntas en grupos reducidos de 15, máximo 20 personas. Eso significa que tendrán la oportunidad de hacer preguntas como ¿cómo resuelves la cuestión de impuestos? ¿Por qué registras la empresa de esta manera o no de otra? ¿Cómo haces para la internacionalización de tu empresa? Como parte de las actividades para fortalecer a los pequeños empresarios, quienes generan 8 de cada 10 empleos en el estado, Yo Emprendo invitará a todos los interesados en participar en la elaboración de una propuesta de ley que será llevada al Congreso del Estado para que en Zacatecas se cree el Instituto Estatal del Emprendedor, instancia que deberá acompañar a los emprendedores en el desarrollo de una empresa, disminuir los trámites y aglutinar todos los servicios en una sola dependencia para facilitar este proceso a quienes pretenden abrir un negocio. Vamos a estar llevando a cabo este evento para dar nuestra propuesta, que hemos coincidido varios emprendedores, varios representantes de las microempresas, de crear en Zacatecas el Instituto Zacatecano del Emprendedor, un instituto estatal del emprendedor que esté cuidando, velando de manera permanente, de manera constante a este sector que hoy en día, como les comento, genera 8 de cada 10 empleos en la entidad, pero lamentablemente solamente aportamos el 35% de la utilidad o de la producción bruta total en el estado, ¿no? Y esto se debe a que falta mucho que hacer en este sector, esto se debe a que tenemos que impulsar de manera constante con verdaderas políticas a este sector de la micro, pequeña y mediana empresa. En Zacatecas sabemos muchos emprendedores, les comento, los cuales batallamos el día a día con poder gestionar desde recursos financieros como recursos intelectuales que nos ayuden a desarrollar un poquito nuestras marcas. Es por eso que estoy yo aquí, he sido invitado por parte de Yo Emprendo a formar parte de este grupo y poder apoyar a nuestros jóvenes que están en el día a día queriendo hacer negocios nuevos. Con imágenes de Francisco López para Cizar Noticias, Ivette Martínez.